Todos hacemos lo que hemos aprendido a hacer antes. Nacemos con muy pocas cosas en nuestra capacidad para manipular y para actuar. A medida que vamos viviendo, sin darnos cuenta, las personas que están a nuestro alrededor, los acontecimientos que están a nuestro alrededor, nos van aproximando realidades psicológicas que troquelan nuestra personalidad. Al final, cuando somos adultos, somos la suma de una serie de aprendizajes. Los mecanismos son sutiles, prácticamente difíciles de detectar, pero sin embargo, al final del proceso, lo que nosotros somos capaces de hacer se produce a través de una serie de estímulos, de refuerzos, de acciones gratificantes, de acciones que nos castigan. Veamos cómo una serie de acontecimientos aparentemente insignificantes troquelan nuestra vida. Para cualquier animal, el juego se llama supervivencia. Las reglas son sencillas: encontrar comida y bebida. Encontrar refugio y evitar depredadores y ambientes hostiles. Aquellos que estén mejor dotados para sobrevivir y lideren su especie perdurarán a través de sus genes en la siguiente generación. Este es el verdadero significado de la supervivencia del más fuerte. Afortunadamente, la naturaleza nos tiende una mano, proporciona a los animales un conjunto de habilidades internas heredadas que entran en funcionamiento al nacer o muy poco después. Estas habilidades es lo que llamamos reflejos. Algunos reflejos, como por ejemplo mamar, facilitan los soportes biológicos necesarios para la supervivencia. Otros reflejos consisten en reacciones inherentes, simples y rápidas, frente a los estímulos que plantea una amenaza potencial. Por otro lado, la naturaleza también aporta unos patrones de reacción más complejos, conocidos como patrones de acción fija. Por ejemplo, el viaje que cada año realiza el salmón río arriba hacia su lugar de desove. Son secuencias de acción disparadas automáticamente por unos determinados sucesos biológicos que hacen que todos los miembros de una especie actúen de la misma forma. Estos pájaros migrarán hacia el mismo destino en la misma época, año tras año. Cuando nos dedicamos a observar animales más evolucionados, vemos que su comportamiento no es tanto como la repetición de una misma vieja canción, sino más bien una serie de variaciones de un individuo a otro. El comportamiento de estos animales se adapta mejor a los cambios circunstanciales. Esto se debe a su capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es el procedimiento por el cual las especies se aprovechan de su propia experiencia. Es el mecanismo a través del cual experiencias anteriores guían futuras pautas de comportamiento. Esto es tan aplicable para el hombre como para las demás especies. Para los seres humanos, el aprendizaje abarca un amplio espectro de actividades, como dominar un idioma diferente, estudiar en la escuela, practicar un deporte, tocar la flauta, en el proceso de aprendizaje se modifica el comportamiento del individuo. Él o ella adquieren nuevos hábitos y ponen en práctica nuevas ideas. Un nuevo comportamiento puede cambiar a su vez el entorno, acercándolo más al bienestar del individuo. El aprendizaje nos permite hacer dos cosas importantes en la búsqueda de la supervivencia. En primer lugar, prever el futuro a partir de experiencias pasadas. Y en segundo lugar, controlar un entorno complejo y en continuo cambio.
Tradicionalmente, el aprendizaje se ha estudiado en laboratorios como este, utilizando animales, en parte porque es más fácil realizar experimentos controlados con animales que con personas. Y también porque los animales, en algunos aspectos básicos, se comportan como lo haría un ser humano. Como resultado, los psicólogos especialistas en comportamiento han llegado a conclusiones no solo acerca del comportamiento animal, sino también de la naturaleza humana. Todas estas conclusiones se pueden aplicar como técnicas de mejora del aprendizaje, y es que, en definitiva, todos hemos nacido para aprender. Sorprendentemente, una de las figuras más importantes en el estudio del aprendizaje, Iván Pavlov, no dedicó sus investigaciones a este campo, por lo menos no al principio. Pavlov, un renombrado científico ruso, fue galardonado con el Premio Nobel de Psicología y Medicina en 1904. Como muestran estas imágenes, Pavlov inicialmente investigó los procesos de digestión y la acción de las glándulas salivares. Desviando la saliva de un perro a unos tubos de ensayo, podía medir con exactitud la cantidad de saliva que producía durante la digestión y en qué momento la producía. En el mismo instante en que le presentaban la comida, el perro comenzaba a producir saliva, debido a la existencia de un reflejo heredado, el reflejo de salivación. Sin embargo, después de algunas repeticiones del experimento, ocurría algo extraño. El perro salivaba antes de que le acercaran la comida. El simple hecho de verla era suficiente para estimular el babeo. El hecho de contemplar el plato de comida, o incluso oír los pasos de Pavlov o sus ayudantes, era suficiente para disparar este reflejo interno. ¿Qué es lo que le ocurría para que se produjera esta reacción? Pavlov decidió descubrirlo variando sistemáticamente el estímulo y midiendo las reacciones del perro. Utilizó metrónomos, luces y campanas como estímulos. Todos ellos funcionaron como elemento sustitutorio de la comida. Lo que importaba no era el tipo de estímulo que se usaba, sino el hecho de que era una señal inequívoca de que la comida estaba en camino. Pavlov había descubierto un tipo fundamental de aprendizaje, llamado condicionamiento clásico. Un estímulo original, comida, provoca una respuesta automática no aprendida, saliva. Ambos, estímulo y respuesta, ocurren de forma natural, son incondicionados. Entonces, un segundo estímulo, neutral, que nunca provocaría la respuesta incondicionada por sí mismo, se introduce justo antes de la presentación del estímulo original. Si el estímulo neutral o de señal se presenta solo y se produce una respuesta como si el estímulo original estuviera todavía presente, decimos que ha tenido lugar un condicionamiento. El arbitrario estímulo neutral se convierte en un estímulo condicionado. Este proceso es reversible. Pavlov y otros estudiaron la extinción de estas respuestas condicionadas a lo largo del tiempo. Cuando el sujeto aprende que el estímulo condicionado deja de ser una señal del evento deseado, el proceso de adquisición se invierte y la conexión aprendida se debilita gradualmente. El trabajo de Pavlov y el de aquellos que lo continuaron nos lleva a una extraordinaria conclusión. Cualquier estímulo que un organismo puede percibir es capaz de provocar cualquier reacción que el organismo sea capaz de realizar. Esto significa que virtualmente cualquier sonido, visión u olor puede influir en la forma en que se tensen o relajen nuestros músculos, en los cambios de humor o incluso en cómo se forman nuestras actitudes. Veamos un ejemplo. Si yo digo, relájese, y a la vez hago esto, le produciré un sobresalto. Después de 5 o 6 veces de aparejar el relájese y el disparo de pistola, simplemente diciendo la palabra relájese, generamos una respuesta negativa antes que la normal reacción aprendida. El condicionamiento clásico puede ser tan potente, de hecho, que puede incluso provocarnos una enfermedad, suprimiendo, por ejemplo, el sistema inmunológico del cuerpo. El sistema inmunológico es una compleja red de órganos especializados y células que protegen al cuerpo de las enfermedades. Liberan anticuerpos cuya misión es destruir bacterias, virus y otros invasores. Cuando el sistema inmunológico se condiciona para que no trabaje, los resultados pueden ser devastadores. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester, el investigador Robert Tader y su colega Nicholas Cohen condicionaron a un grupo de ratones para que aborrecieran algo que normalmente les gusta mucho, el sabor del agua con gusto a sacarina.
Estábamos aparejando una solución acuosa con sabor a sacarina con un agente que producía un dolor de estómago temporal en los ratones. Esta era una droga llamada ciclofosfamida. Y tal como esperábamos, encontramos que cuanta más sacarina consumían, más fuerte era la aversión al sabor de la sacarina cuando estaba aparejada con esta droga que los enfermaba. Estuvimos un mes dando a estos animales repetidas dosis de sacarina en lugar de su agua habitual, y algunos de los animales murieron. Era un experimento en el que los animales no deberían haber muerto. No había ninguna razón para ello. Cuando en un experimento sucede algo no previsto, resulta molesto y buscas la razón de por qué ha sucedido. Descubrimos que la droga que utilizábamos para inducir esta aversión al sabor es una potente droga inmunosupresiva. Suprime la respuesta inmunológica, al mismo tiempo que estábamos condicionando la respuesta conductual de rechazo de la sacarina, también estábamos condicionando los efectos de la droga, es decir, una respuesta inmunosupresiva. Cada vez que el animal recibía una dosis de sacarina sin ciclofosfamida, se producía una respuesta de aversión y además una supresión del sistema inmunológico. Es decir, incluso el sistema inmunológico puede estar influenciado por el condicionamiento. Podemos aprender a ponernos enfermos e incluso a morir. El condicionamiento clásico no es el único tipo de condicionamiento. Al mismo tiempo que Pavlov había mostrado la importancia de la relación de aprendizaje entre dos situaciones de estímulos, un psicólogo norteamericano, Edward Thorndike, a principios de siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo. ¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, Thorndike descubrió el tipo de aprendizaje que denominamos condicionamiento instrumental. Los animales de Thorndike trabajaban por ensayo y error. Las acciones que tenían como resultado una recompensa, es decir, las acciones con las que conseguía una meta, eran aprendidas. Para Thorndike eran las consecuencias de lo que un individuo hace lo que más influye en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto de Thorndike postula que el aprendizaje está controlado por sus consecuencias. Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten, mientras que los que conducen a malas consecuencias o a ninguna consecuencia no se repiten. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Rainer, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas.
Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y, desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además, en ese momento, está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple: una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. A la larga, Skinner creó una cadena de montaje psicológica, en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picoteaba. Podía medirse con precisión, y esta tasa de respuesta variaba directamente con las consecuencias del reforzamiento. Esta tasa podía ser controlada reorganizando el momento y la frecuencia de las consecuencias del refuerzo. En otras palabras, la conducta de la paloma podía cambiarse modificando las consecuencias.
La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidades de repetirse debido a que le han seguido consecuencias reforzantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. Utilizando técnicas de condicionamiento operante, se ha conseguido entrenar palomas para picar correctamente una suma de números y ejecutar todo tipo de proezas. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido. Pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios en dicha consecuencia. Esto es cierto para las palomas, y también es cierto para los seres humanos. De acuerdo con Skinner, la búsqueda de agentes internos para explicar el comportamiento es innecesario. Si usted quiere ver gente accionando palancas en un programa de razón variable, basta con ir a Las Vegas o Atlantic City. Encontrará cientos de personas haciéndolo, porque se les está pagando según un programa de razón variable. No es necesario que nos preguntemos si funciona con la gente. Realmente funciona. Aunque las ideas de Skinner sobre psicología son controvertidas, esto no significa que sus principios de condicionamiento operante sean limitados. Nada más lejos de ello. De hecho, su aplicación se ha extendido más allá de los laboratorios de investigación donde fueron descubiertos. Hay muchas aplicaciones prácticas de la teoría del aprendizaje en la vida cotidiana, en los colegios y en los negocios. Este publirreportaje muestra un programa de entrenamiento realizado en San Diego llamado Perros para la Independencia. Utilizando los principios del comportamiento, estos perros han aprendido a ayudar en el cuidado de personas discapacitadas. Se refuerzan comportamientos deseados a partir de condicionamientos operantes intencionados, hasta que el perro aprende una nueva rutina en la que se encadena una secuencia de respuestas compleja. Los perros aprenden a recuperar objetos, a tirar de una silla de ruedas e incluso a utilizar un ascensor. Hemos visto algunos de los mecanismos por los que los individuos aprenden a cambiar su situación. Pero, ¿qué ocurre si aprenden que nada provoca una diferencia? ¿Qué ocurre si han aprendido a abandonarse totalmente? ¿Podemos utilizar el condicionamiento para superar esta indefensión adquirida? Afortunadamente, la respuesta para muchas personas angustiadas es sí. Esta mujer recibe terapia conductual para su agorafobia. La agorafobia es el miedo a los lugares públicos. Son mucha gente, la mayoría mujeres, que están, de hecho, prisioneros en sus casas. Good,
La característica de esta terapia conductista es su enfoque pragmático destinado a cambiar directamente el problema conductual, los síntomas del individuo. No se intentan encontrar las causas de este comportamiento. Únicamente se trata de identificar y modificar las fuentes del reforzamiento que mantienen al individuo en la dirección equivocada. El problema se trata aprendiendo a hacer frente a la emoción de temor, organizando nuevas consecuencias positivas para el comportamiento deseado.